este partido, sin duda. El centro de Duda, a ver el remate de espuela, prácticamente muy complicado en escorzo de Charles. Aunque blandito, fácil para este hombre, para Andrés Fernández, que se ha hecho daño y la tira fuera. Para que le puedan atender. Se ha llevado un golpe en la pierna Andrés Fernández, veremos la acción repetida. Me parece que en el salto. Oh, qué difícil lo que hace ahí Charles. Avanza Char y con el propio futbolista brasileño choca en la carrera de Andrés Fernández. Bueno, estábamos ante uno de los goles de la liga, si eso entra. Y luego hay un chute, un choque ahí, bueno, podríamos decir que fortuito, pero no sabemos cuál de los dos pone un poquito más de su parte para acabar chocando. La cuestión es que se ha hecho daño Andrés Fernández. Qué jugada tan tonta realmente. Un golpe en el muslo izquierdo. Veremos si calienta al alguien para sustituirlo, pero no me da la impresión de que tenga que entrar Clava, obviamente. Veremos. Porque es solo un golpe lo que se ha llevado Andrés Fernández. Lo aprovechan los futbolistas del Granada para hablar con su entrenador, con José Ramón Sandoval. Un hombre que, por cierto, ha sido noticia también estas últimas semanas porque, bueno, parece ser que ha...